Es una cosa asquerosa. Quien roba no tiene corazón. Quien roba no sabes lo que son los sueños del trabajo para un proyecto. Quien roba no es humano. ¿Y tú? ¿Qué harías si te robaron los sueños? ¿Cómo haces a dormir sabiendo que has robado o pues estabas robando sueños? ¿Eh? Bienvenido en el video del tercero capítulo de La Más Draga. Aquí les dejo el video anterior, así que puede verlo. En el capítulo anterior se fui Cordelia, y sabes, Cordelia, que te amamos, tienes actitud, y en este capítulo no has faltado mucho. El temazo de este capítulo es La Más Talía. ¿Quién será La Más Talía? Pues antes de empezar, las divas ponen un tema. Estabas hablando de un tema y estoy de acuerdo con ellas. O sea, cada persona y cada drag tiene su belleza. Quien se maquilla mucho, quien poco, quien beauty queen, quien drama queen, quien comedy queen. Cada persona y cada drag tiene su personalidad. Ninguna es lo menos y ninguna es lo más, porque cada persona y cada drag tiene su calidad y su ser drag. Pero claro, estamos en un concurso, entonces tenemos que decidir quién lo más y quién las mejor. Porque algunas drag que están aquí en este concurso no se puede comparar entre sí misma. Están tan diferentes y tan bonitas todas que no se puede comparar. Para mí ser drag es hacer salir toda la creatividad femenina y no solo que tiene cada artista. Tiene que disfrutarlo todo haciendo arte, haciendo también mojar la gente y entretener también. Pues dale, buen concurso y sigue siendo fiel a tu drag. Y siempre orgullosa de lo que eres. Pues entonces empezamos con el concurso. He hecho un pequeño videíto mientras estaba guardando La Más Draga. Entonces, primera impresión. Estará y será la más. Veneno, veneno. La Más Talía. Débora la Grande. Hermosa. Actitud. Dale. Escenario. La canción me encanta. Perrísima. Débora, me ha gustado. Bárbara Durango. Me parece un poquito Frida Kahlo, ¿eh? Frida Kahlo así. Con el espejo de la quinceañera de la otra vez. Alrededor, ¿eh? Debra Mer es siempre la que se distingue, mira. Rebelde en el alma. Margaretilla. El pelazo. Y ya, ha terminado. No. Margaret. Lana. No me encanta cómo hace el vestido. Así. No sé. Eva Blunt. A la Madonna. Con... Está encendiendo las tetas. Encanta. Como han visto, me han gustado mucho Eva Blond con el eso que las tetas que se encendiaba y todo eso. Y Margaretilla, porque
cuando se estaba por irse, yo así, ok. Y pues cambio a todos. Eso tienes que hacer una drag para mí. Tengo que estar como decir así. Has terminado, has acabado y pues de repente me cambia todo. Débora Grande también me ha gustado, pero la competencia está llena de perras, entonces tiene que hacer algo más. La menos sería, bueno, Debramen ha hecho bien si no estaba Eva Blanc. Pero la que ha hecho mal, sin duda, es Bárbara. O sea, estaba para mí fuera del tema. Yo espero en el próximo capítulo porque tú sabes cuánto amo la Family Durango y sabes cuánto amo también Cordelia y tú. Pues espero en el próximo capítulo. En el doblaje final van Bárbara y Debramen. Y tengo que decir que Bárbara Durango ha hecho un doblaje de Dios. De Dios. Y es por eso que ha ganado el doblaje, porque Debramen ha hecho más escenario y algunas partes no has doblado. Entonces se ha visto y he visto y ha ganado Bárbara. Pero un pequeño mensaje para Bárbara, tiene que hacer más, tiene que darlo todo aquí en el escenario, porque aquí la gente de casa sabes que tú tienes calidad y tiene actitud. Pues hazlo también para Cordelia, por favor. Y un pequeño mensaje para Revamen y Cordelia que no están. Ese programa, participar a ese programa ya es un orgullo para vosotras porque es visibilidad. Y cuando acaba esta experiencia de la más draga, se abren puertas, se abre puertón. Entonces tiene que salir, mejorar. Y comerse todo en la calle y hacer bien y ser lo más en tu vida. Entonces ponle más siempre, más, 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 más y sigue siendo drag perrísima. Pride Life.